Pues todos están bien, están bien. La novedad esta semana en la que Costas ha empezado a hacer cosas con el equipo, a trabajar de forma parcial en algunas situaciones colectivas. Álvaro está un poquito mejor de su Aquiles. Y Pepe, aunque sigue con ese problema en la planta del pie, pues bueno, pues también ha entrenado con normalidad. El resto, algún problemilla menor, pero nada que les haya impedido participar con regularidad en el trabajo diario. Mucho mejor que la semana pasada, ¿no? O sea, se ha notado la calidad de los entrenamientos. Pues sí, es una pregunta que te agradezco. Por la semana pasada tuvimos muchos problemas que luego también los sufrimos en el partido, ¿no? Mucha gente que llegó tocada, mermada, que hicieron un gran esfuerzo para competir. Y bueno, pues por fortuna, esta semana han estado mucho mejor y eso lógicamente también repercute en el trabajo diario. Bueno, dos equipos madrileños, dos equipos, no sé, pues que me voy a decir que todos son rivales, que están en Madrid y en Barcelona, pero dos rivales un poco más directos en cuanto a objetivos en principio hasta el final de temporada, al final de la temporada. ¿Pero es más de lo mismo o no tiene nada que ver Estudiantes con Nada que ver. Nada que ver. Son equipos muy diferentes, absolutamente diferentes, con estilos de juego diferentes y con características propias diferentes. En el caso de Estudiantes tiene muchas virtudes, como por ejemplo el aspecto defensivo, porque es un equipo que lo hace francamente bien, siendo junto con el Barça el equipo que recupera más balones de toda la Liga Endesa. Y desde ahí producen muchísimo en el contraataque. Un porcentaje muy elevado de sus canastas vienen de estas acciones. Es algo, digamos, que es lo primero que vamos a tener que cuidar. Primero las pérdidas y después el balance defensivo. Yo creo que va a ser un aspecto clave del juego. Y luego la forma de jugar también es un equipo diferente que busca sus ventajas a través de otras estructuras tácticas diferentes, como digo, a las que usaba Fuenlabrada. Es un equipo muy físico, ¿no? Muy físico, muy físico. Yo creo que sería una gran definición, que son muy físicos en los bases, con dos jugadores rapidísimos y muy potentes como Prese y Douglas. Son muy físicos en el exterior y luego en los propios pivots. Todo el partido, yo creo que tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo, nuestra primera obligación o digamos que nuestro primer foco de atención para poder sacar adelante el partido será ser capaces de igualar la contienda física a la que nos vamos a enfrentar. Y cuando hablamos de igualar el físico, hablamos de rebote, hablamos de calidad en los bloqueos, hablamos de uno contra uno defensivo, porque es un equipo que son puñales, que penetran muchísimo, que intentan sacar ventaja de estas habilidades de las que hablábamos para finalizar muy cerca del aro. Y por ahí empezará todo. Si nosotros queremos construir una victoria, repito, esto va a ser los cimientos. Precisamente por ese estilo también, es un equipo que busca menos el tiro de fuera, ¿no? Bueno, lo busca en aquellos jugadores bueno, que están dotados para ellos, que es un equipo que en ese aspecto, por ejemplo, sus jugadores interiores como Caddy o Palacios, Dus Dukan, son muy buenos tiradores, son gente capaz de anotar desde la larga distancia sin ningún problema. Si exceptuamos Víctor Arteaga, que también estoy seguro de que si tira las metería porque tiene una grandísima mano en la media distancia, y muchísimos de sus puntos vienen de estas acciones de short roll que llamamos los entrenadores. Bueno, quiero decir que no es un equipo que no tenga jugadores que sean capaces de anotar. Lo último, la incorporación de Abramovich, que también les va a dar bueno, pues rango de tiro en esa posición de dos. Sí,
El otro día con Abramovich no les fue del todo mal, ¿no? Porque ganan por 20, ¿no? Jugando muchos minutos, 24 minutos para un jugador recién llegado y haciendo, no sé, no quiero mentir, pero más de 13 tiros. Hoy en día para un jugador en nada está asentado y yo creo que, bueno, no sé si... No me puedo poner en su pellejo a lo de valorar si es mejor con uno o con otro, pero lo que sí te quiero decir es que con Abramovich han sacado el partido adelante y con y sin Brizuela estuvieron muy bien en Valencia. Muy bien también que estuvieron a puntito de llevarse la victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que sin Brizuela son mejores, ¿no? Con Brizuela pues serían mejores todavía. Pero no me parece que desde el punto colectivo les haya repercutido en su performance, por decirlo de alguna forma, en los partidos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es muy, muy, muy amplio, pues tiene un calificativo que es inexplicable, y lo que es inexplicable es aquello que no tiene explicación. Y es cierto que en ocasiones nos ocurren cosas de este tipo, ¿no? Ojalá las tuviera, porque cuando tiene una explicación le puedes encontrar solución, pero hay en ocasiones que nos ocurren circunstancias, bueno, que son un poco regalos por nuestra parte, ¿no? Lo sabemos, ponemos todo lo que está de nuestro lado para que esto no ocurra, pero en ocasiones sí tenemos dos o tres pérdidas por partido que son auténticos regalos y dos regalos en un partido significan mucho, ¿eh? Sobre todo hay que ver nuestros resultados para saber el valor que tiene una canasta. ¿Más preguntas? Desde fuera... Preocupa también, bueno, a ver si hago bien la pregunta, a ver si me entiende. O sea, desde fuera a lo mejor entiende, puede haber la percepción, que yo creo que no es realidad, no es lo que piense yo, sino lo que, de que el estudiante se juega más, o sea, que está más necesitado, que el que tiene 6 o el que tiene 4. Eso es una trampa. Yo creo que dentro de los equipos, las finales de diciembre no existen, ¿no? Yo por lo menos soy un enemigo de ese tipo de expresiones, ya lo sabéis. Las finales son finales, cuando son finales y no hay nada después. Jugar finales y partidos definitivos en diciembre es un absurdo enorme, enorme, porque solo quedan, pues no sé, me parece que quedan 20 partidos por delante, ¿no? Es que queda un mundo. Entonces, yo creo que dentro de los equipos no existe eso. Para nosotros cada partido es tan importante como el siguiente o como el anterior. Todos son importantísimos, pero ya te digo que el calificativo de dramático, definitivo, final, etcétera, creo que a estas alturas está totalmente fuera de... No, yo creo que todos nos jugamos lo mismo. Es una victoria en la Liga Endesa y cada victoria es muy importante. Yo os digo siempre que la celebramos como un título, una victoria, por lo tanto, yo creo que todos nos jugamos mucho. Es que no hacemos demasiadas cuentas, ya lo sabes, Antonio. Nosotros nos centramos en la tarea, de lo que tenemos que hacer, qué cosas tenemos que hacer para ganar y a partir de ahí, nada más. Los resultados siempre los valoramos a posteriori. Mira, es que con el cariño y respeto que le tengo, Antonio, ya usted ya sabe que yo no respondo a este tipo de preguntas porque son cálculos que no hago. Son cálculos que no hago. Tiene que ver. Está muy cerquita. Todo tiene que ver. El grupo todavía.
todavía? No, todo tiene que ver con la clínica, lógicamente, y la evolución del jugador. Pero en el momento que eres capaz de entrenar y hacer cosas con el grupo, lógicamente estás en la fase final de la recuperación. Pero bueno, todo tiene que ver con esa clínica de la que os hablaba, de cómo evolucione, y luego lógicamente tiene que ver con el estado de forma deportivo. Siempre hablamos que la alta médica y la alta deportiva no es la misma, pero estamos muy contentos porque va por delante de los plazos, ¿no?, que nos habíamos previsto. Estamos muy contentos con su evolución, ¿no?, y con el trabajo que ha hecho. Pues el regalo de Reyes, me parece que es que Reyes coincide justo antes del partido de Málaga y hasta ya queda un montón, o sea que vamos a centrarnos en lo inmediato. ¿Y